así como cuidas el sistema inmunológico de tu cuerpo, me imagino que vos, si tuvieras un problema, me enfermo acá, me enfermo allá, cualquier cosa me tira en la cama y te dice el médico, tenés un problema en tu sistema inmunológico, toma esta pastilla, hace este tratamiento, lo vas a hacer sin dudar. Bueno, si tu sistema inmunológico te muestra espiritualmente que te estás desanimando, estás dejando de creer, te faltan argumentos, no estás siendo luz donde Dios te puso, entonces empezá a reforzar con la palabra de Dios, empezar a leer. No descartes a Dios nunca, es la locura más grande que puedes cometer, descartar a Dios. Si perdés la fe, perdés todo, perdés el filtro de todo. Como iglesia, hoy en esta mañana yo quiero alentarle a ustedes a que mantengamos ese sistema inmunológico sano, de tal manera que el mayor peligro en nuestro tiempo, que es el relativismo, el pluralismo malentendido, el secularismo que quiere quitar a Dios del medio, no nos venzan. De hecho, no nos van a vencer, porque cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Y si Cristo no viene pronto, acordate de mí, se va a armar un desastre, un desmadre, pero la iglesia va a sobrevivir. Olvídate, la iglesia no va a parar, ni las puertas al infierno, dice la Biblia. Y si todos nos ponemos de acuerdo para callarnos, las piedras hablarán. Así nomás, amén. Tenés fe.